Siguiente información, tres personas detenidas serían supuestos asaltantes de un conductor de la plataforma Vol. Se tratan de José Yaque Penayo, 23 años, con antecedentes por hurto agravado, Blas Ferreira González, de 19 años, y Ariel Armindo Huerta, de 27 años. Estos presuntos delincuentes, lógicamente, solicitaron el servicio de un Vol, se fue el conductor y ya en la pared, por el camino, por el trayecto, le apretaron con arma de fuego, le sacaron todas sus pertenencias, le hicieron pasar en el asiento trasero. Después de un cierto tramo, le bajaron y lógicamente le robaron también su vehículo, su automóvil. Pidió auxilio a un vecino que llamó a la policía 911 indicando la característica del vehículo y lógico, la policía se puso a indagar, a trabajar y sobre la calle Carreteros, casi Pedro Céspedes del barrio Puerto Paula de Asunción, pudieron interceptar el vehículo en una calle sin salida porque ya hubo una persecución. Recuperaron lógicamente el automóvil y las tres personas detenidas en la comisaría 17 Central de San Isidro. César Caballero, comisario. Esta persona requirió el servicio en el centro de la ciudad de La Marea para llevarle al barrio Puerto Paula. En el trayecto demostraron su verdadera intención, ¿verdad? Con amenaza de arma de fuego le quitaron sus pertenencias y le hicieron pasar en el asiento trasero. Al llegar en el barrio le hicieron descender, ahí la víctima pudo comunicarse con la policía, ¿verdad? Manifestó lo ocurrido, la policía pudo fortalecer la zona, tal es así que minutos después se pudo ubicar el vehículo en circulación, iniciándose una persecución en la zona. Llegando hasta una calle sin salida, en donde se pudo aprender a estas tres personas, quienes en el momento opusieron una resistencia pasiva, pero que pudo ser reducido por el personal interviniente. Y así también se pudo recuperar el vehículo denunciado como robado. ¿Cuenta con GPS el vehículo, no GPS? En el momento, el conductor manifestó que sí cuenta con GPS, pero que por atraso de pago no estaba activo.